La tecnología nos facilita el día a día, pero también, según investigaciones, puede afectar nuestra salud. El Wi-Fi, el celular y el microondas son algunos de los aparatos que con su radiación electromagnética pueden estar detrás de algunas enfermedades. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. El investigador y profesor de bioquímica y ciencias médicas básicas de la Universidad de Washington, Martin Paul, expone que las conexiones inalámbricas, microondas y Wi-Fi pueden estar detrás de enfermedades inexplicables como la muerte súbita cardíaca, la fibromialgia, entre otras. Yo creo que eso es cierto. Estamos expuestos a un nivel de contaminación que por primera vez en la vida de la humanidad está pasando. Hace 60 años o hace 100 años no existía el tipo de contaminación electromagnética que tenemos en este momento. Una contaminación que, según los investigadores, puede estar detrás de enfermedades como la depresión o la ansiedad. Porque estas ondas afectan el sistema nervioso autónomo también, la capacidad de transmitir los impulsos nerviosos que van desde nuestro cerebro al resto del cuerpo. Vivimos rodeados de tecnología, por eso pensar en desconectarnos del internet o del celular es casi imposible, pero existen maneras para desintoxicarnos de esta radiación electromagnética. Para minimizar la exposición, primero apague el Wi-Fi de su casa en las noches, deje su celular fuera de la habitación donde duerme, use bombillos LED, filtros de corriente sucia en las tomas eléctricas y procure caminar en el pasto. Es algo tan viejo, pero novedoso en el sentido de que nadie lo hace. Y es sencillo, es barato, nadie cobra por poner los pies en la tierra. Entonces, yo creo que así le toque a uno estar conectado por su trabajo todos los días, estar expuesto a computadores, a microondas, a una nevera, a lo que sea. Si uno hace polo a tierra todos los días, se puede mejorar de muchas y evitar muchas cosas.